todos una cordial bienvenida. En esta hora compartiremos con ustedes un tema bien interesante de las Sagradas Escrituras, un tema que nos presenta a profundidad las enseñanzas de Jesús. El título, Los Dos Caminos. Y antes de iniciarlo, quiero invitarles a orar. Oremos. Eterno Padre, al abrir tu palabra, que ella pueda ser para nosotros una luz en nuestro camino. Permite que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y gracias te damos, Señor, porque estás a nuestro lado y nos das la capacidad de entender y poder entonces ahora nosotros tomar la decisión de hacer. Gracias por escucharnos. Perdona si te hemos ofendido. En el nombre de Jesús. Amén. Los dos caminos. En la época de Jesús, habían dos grupos, dos sectas que dominaban en realidad lo que podemos decir nosotros, lo que era la iglesia para ese tiempo. Eran dos grupos muy conocidos, los fariseos y los saduceos. Especialmente quiero compartir en esta introducción cuál era la actitud de ellos frente al Evangelio. Y para esto voy a apelar especialmente al comentario bíblico adventista. Acompáñenme a leer. En el espectro religioso del judaísmo del Nuevo Testamento, los saduceos eran los liberales. Como se encontraban en el mundo, también estaban listos y dispuestos a ser del mundo. Ahora, en primer lugar, quiero que noten que el grupo de los saduceos representaba el extremo liberal. Ellos pensaban así: nosotros somos del mundo, vivimos en el mundo, y como somos del mundo y vivimos en el mundo, pues entonces en ese caso nosotros tenemos que disfrutar de las cosas del mundo. No nos debe preocupar otra cosa. Pero por otro lado estaban los fariseos, y noten lo que dice el comentario bíblico. Dice: los fariseos, por otra parte, aunque por necesidad estaban en el mundo, rechazaron ser parte de él. El fariseísmo separatismo enfatizaba la separación del mundo y su contaminación. Sí, es la otra cara de la moneda. Los fariseos decían: estamos en este mundo por necesidad, pero mientras más lejos de él, mejor. Usted dirá: oye, es un buen pensamiento. Sí, pero tiene que haber un equilibrio. No podemos nosotros pensar que aunque estamos en el mundo, no podemos tocar el mundo. ¿Y cómo le predicaremos a aquellos que lo necesitan? Ahora, continuando con lo que el comentario bíblico adventista tiene que decir de estos dos grupos, seguimos leyendo. Mientras que los fariseos vivían separados del mundo y esperaban salir de él, los saduceos no esperaban ningún otro mundo. Interesante. Los fariseos pues querían vivir separados. Usted recordará cuando estaba orando el publicano y el fariseo decía: yo te doy gracias que yo no soy como este. Pero por otro lado, los saduceos no esperaban ningún otro mundo, así que trataban de disfrutar todo lo que había en él. Ahora sigamos leyendo. Los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura, pero los de los saduceos en esta vida, ya que no tenían esperanza de otra. Para los fariseos, los intereses religiosos eran supremos, pero los seculares eran la preocupación dominante por los saduceos. Usted recordará también, por ejemplo, cuando el sacerdote y el levita iban pasando y vieron al hombre herido. Y entonces el sacerdote: oye, si yo no tuviese el culto ahora a las 9, yo lo atendiera, pero estoy apurado porque las cosas religiosas son importantes para mí. Así era el pensar de los fariseos. Por otro lado, el saduceo no esperaba otra vida. Usted recordará también cuando el saduceo, por ejemplo, le se acercó y le dijo a Jesús que había una mujer que se había casado con 7 hombres en el contexto de la historia y que los 8 serían salvos. ¿Con quién de ellos viviría en el cielo? Simplemente querían tentar a Jesús porque ellos no creían en una resurrección. Así que tenemos dos bandos extremos en su manera de pensar. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? ¿Qué sigue diciendo el comentario bíblico? Note esto. En tanto, los fariseos eran los fundamentalistas, conservadores y ortodoxos de su tiempo. Los saduceos eran los modernistas, progresistas y liberales. Por un lado tenemos los fariseos, que cuando había un cambio no lo querían aceptar. Que para ellos el culto tenía que ser como lo enseñaron los ancianos. Que para ellos las enseñanzas de los ancianos era lo más importante. Ellos se anclaban en todas las enseñanzas que habían. Y eso no estaba mal, pero iban al extremo.
cualquier violación sería el fin del mundo. Por otro lado, tenemos los saduceos que pensaban todo el tiempo, su pensamiento era progresista, liberal. Oye, pero hay que cambiar la iglesia, necesitamos poner música que atraiga a la gente, necesitamos hacer algo que atraiga a la gente. Era un pensamiento todo el tiempo progresista, pero hacia el extremo, un extremo muy liberal. Sigue diciendo, los fariseos creían que una divina providencia ordenaba los asuntos de los hombres y enfatizaban la dependencia del hombre de Dios. Eso está muy bien. Pero noten lo que ahora añade, concebían a Dios como un padre estricto que vigilaba atentamente para ver la mínima infracción de su voluntad, siempre listo para castigar a cualquiera que se equivocara. Es increíble. El fariseo entendía la importancia de depender de Dios. Para él estaba claro, pero luego iba al extremo. Aquella persona que por alguna razón cometiera un error, Dios estaba allí pendiente para castigarlo con fuerza. Oye, era una actitud bien dura la de los fariseos. Recordamos, por ejemplo, en Juan 8, la situación de la mujer adúltera. Eran extremistas a la hora de aplicar las leyes, no tenían misericordia. Para los saduceos, Dios prestaba escasa atención a los hombres y tenían muy poco interés en los asuntos de ellos. Creían que el hombre era árbitro de su propio destino y no esperaban una vida después de la muerte. Ahora, el saduceo era lo contrario. El saduceo no creía que Dios se preocupaba por el hombre. Eso, por supuesto, alimentaba la liberalidad, porque ellos decían, Dios no está preocupado por lo que hacemos. Él no está pendiente de eso. Así que hagamos lo que queramos, comamos y bebamos, total mañana moriremos. No hay que preocuparse. Seamos libres en todo lo que hagamos, pero una libertad que caía en realidad en libertinaje. Entonces tenemos dos grupos. Yo creo que ha sido claro el lado fariseo extremo, conservador, todo el tiempo apuntando con el dedo, no hagan esto, no hagan lo otro, los ancianos dicen, van a caer en pecado, Dios les va a castigar. Era un extremo increíble. Por el otro lado estaban los saduceos, no importa, disfrutemos de las cosas del mundo. De hecho, los saduceos casi siempre estaban en el lado de los ricos. Anás y Caifás eran saduceos y eran un extremo liberal increíble. Cualquiera que se levantara y apuntara a su forma impía de vivir era un enemigo. Tenemos estos dos grupos, pero la pregunta clave es, ¿y cuál es el equilibrio? ¿Dónde podemos hallar nosotros el equilibrio? Pues preparémonos, porque el tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Quiero para esto ir a Juan capítulo 17, versos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero que noten el equilibrio de Jesús. En primer lugar, Cristo dice que les ha dado la palabra. Esto tiene mucha importancia porque la palabra de Dios representa en realidad el fundamento para nosotros vivir. Y luego, Cristo dice, como consecuencia, el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Es una reacción inmediata. Cuando tú eres de Cristo, lógicamente el mundo te va a aborrecer. No hay otra forma de vivir, lamentablemente. Y luego en el 15, Cristo añade algo. No ruego que lo quites o que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oye, es increíble, el mundo te está aborreciendo, pero tú tienes la palabra de Dios, ese es el motivo. Y luego Cristo dice, no te ruego que los quites del mundo. En pocas palabras, el equilibrio está en vivir la palabra de Dios, estando en el mundo, compartiendo con la gente del mundo, pero siendo luz del mundo, siendo diferente, siendo personas que en realidad vivan el Evangelio. Por eso en el 17, luego el verso número 16, Cristo dice en Juan, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego ratifica, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es maravillosa la palabra de Dios.
y tiene el poder de santificar a las personas. Una joven me escribía en estos días y me decía: hermano Oliver, quiero ser una persona diferente, ¿qué debo hacer? Y le respondía muy sencillo, le dije: mira hija, debes aceptar la palabra de Dios, estudiarla, leer cada momento, mirar la vida de Cristo, y poco a poco tu vida será transformada conforme a lo que contemplas. Eso es increíble. Pero por supuesto está la otra cara de la moneda. Esto va a traer que te aborrezcan, que la gente no te mire normal como mira la gente a la gente del mundo. Ahora, en Mateo 5:13, Cristo todavía da más información. Noten lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En pocas palabras, Cristo dice: mira, ustedes son la sal de la tierra, son símbolos. Ustedes tienen que darle el sabor a la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, en pocas palabras, si ustedes escuchan el Evangelio, si ustedes reciben el Evangelio, y entonces o no lo viven o se van al extremo de vivirlo de una manera legalista, no sirve para nada. Era lo que ocurría en la época de Jesús. Las dos caras de la moneda. Ahora, en Mateo capítulo 23, verso 3, Cristo ahora presenta el problema que había en los fariseos, sobre todo en los fariseos. Noten lo que dice la Escritura: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema del fariseo es que hablaba muy bonito. Inclusive el comentario bíblico adventista dice que las enseñanzas de los fariseos eran muy semejantes a las de Jesús. El problema no eran las enseñanzas, sino que no las vivían. Se desvanecía la sal. No tenían el sabor, porque no es adquirir el conocimiento lo que salva al hombre, es adquirir el conocimiento y vivir conforme al conocimiento adquirido. Es una gran diferencia. Ahora, estudiando un poquito más adelante, en Mateo 23, 28, Cristo dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En pocas palabras, miren, ustedes por fuera son muy bonitos. Parece que fueran gente santa, pura, sincera, de buen corazón, pero todo es por fuera, todo es apariencia. ¿Y cuántos cristianos vivimos hoy día de esta manera? Una gran cantidad. De hecho, la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí hay un problema serio. Por eso el tema de los dos caminos es un tema interesante y profundo a la vez. Sencillo, pero Cristo va a ir al punto de nuestra salvación. Ahora, creo que hasta aquí vamos bien. Hemos entendido la introducción: un grupo extremo liberal, un grupo extremo conservador, no había equilibrio. Algunos hablaban muy bonito, pero no hacían. Otros no les importaba lo que la gente pensaba de ellos. En este contexto, Cristo presenta su sermón en Mateo capítulo 7 y quiero compartirlo contigo. Un sermón muy interesante, un sermón que habla de dos puertas y dos caminos. Vayamos al verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inmediatamente en Mateo capítulo 7, Cristo tiene como gente que está mirando y escuchando su sermón a fariseos, a saduceos y a gente común. Y Cristo lo primero que le dice es: mira, hay una puerta que es angosta y hay una puerta que es ancha. Al mismo tiempo hay un camino que es angosto y hay un camino que es ancho. La puerta angosta y el camino angosto llevan a la vida eterna. Y la puerta ancha y el camino ancho llevan a la perdición, y muchos caminan en ella. Por otro lado, en el griego original, el camino angosto es un camino peligroso. Es un camino con caídas peligrosas, que cualquiera que cae puede morir. Ahora, esto está lleno de símbolos. Símbolos que para la época de Jesús eran símbolos quizá
para la gente sencillos de entender. Pero ¿qué representa la puerta? ¿Qué representa el camino, lo angosto y lo ancho? Vayamos primero a la puerta. En Juan capítulo 10, verso 9, Cristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En primer lugar, quiero decirte que la puerta representa a Jesús. Tú tienes que llegar al evangelio por Jesús. Tú tienes que aceptar el llamado de Jesús. No puede ser que tú llegues al evangelio porque te gustó la edificación de la iglesia, o porque cantan muy lindo en la iglesia, o porque tienes una novia en la iglesia. No, la entrada al evangelio tiene que ser porque tú quieras conocer al dador de la vida, que representa a Jesucristo. Eso es la puerta. Ahora, si por un lado la puerta representa a Jesús, la angosta, la puerta ancha lógicamente representa al otro líder, que es Satanás, que la Biblia lo llama el ladrón, el asesino, el mentiroso, el farsante. Lógicamente tenemos dos líderes. Por un lado Jesús representa la salvación, y por el otro lado Satanás representa la muerte. Ahora, y uno pregunta, ¿solo basta con entrar en la puerta? No. El gran problema que hoy día tenemos en nuestras iglesias es que se predica mucho la puerta. Muchas veces escuchamos que Cristo salva, que no hay cosa más linda que nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Salvador de este mundo, y eso es verdad. Y lo respetamos, lo creemos, lo anunciamos. Pero muchas veces el mensaje queda ahí, varado allí, de allí no pasa. Y el camino, que también es importante señalarlo, se pierde de vista. Ahora, Cristo no solo señaló que Él era la puerta. En Mateo 7:14, Cristo dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, muchos hallan la puerta, pero pocos hallan el camino correcto. Y tú dirás: hermano, pero si Cristo representa la puerta angosta, ¿qué representa el camino angosto? El camino angosto es muy importante y debemos enfatizarlo mucho, porque es necesario que caminemos por él para llegar a la vida eterna. Para eso voy a citar Mateo 22:16 para entender un poquito qué significa el camino. Y noten lo que dice la Escritura: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas, quiero que noten esto, con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Si usted nota, Cristo enseñaba con verdad el camino de Dios. O sea que el camino representa su enseñanza, su doctrina. Él es la puerta y su doctrina representa el camino. Y tú dirás: hermano, ¿y qué significa eso, que la doctrina representa el camino y la puerta representa a Jesús? Muchos de nosotros decimos haber entrado por la puerta. Por ejemplo, si yo te preguntara: ¿has aceptado a Jesús en tu vida? Tú dirás: claro que sí. ¿Te bautizaste, verdad que sí, cumpliendo el mandato del Señor? Sí, lo hice, hermano Oliver. Excelente, muy bien. Ahora, ¿entendiste la doctrina de Cristo? ¿Entendiste todas las enseñanzas que Él tiene en su palabra? Quizá tú me digas: claro que las entendí, por eso me bauticé. Y ahora viene la pregunta clave: ¿y vives lo que Jesús te ha enseñado? ¿Practicas su doctrina? ¿Crees en los profetas y vives lo que los profetas enseñan? ¿Saben por qué lo digo? Porque muchos entran por la puerta estrecha y comienzan a caminar por el camino angosto, que es guardar la palabra de Dios, aceptar las enseñanzas, hacer un cambio de vida por el poder del Espíritu Santo. Ya como diferente, ya vivo diferente, me visto diferente, canto diferente. ¿Por qué? Porque he entendido la palabra de Dios. Pero cuando voy subiendo por el camino, que es pedregoso, que a los lados tiene peligro y es angosto, comienzo a mirar al lado y digo: oye, pero ahí hay un camino mucho más ancho, hay mucha gente que camina en él y yo creo que es hasta más fácil, y yo me voy a lanzar mejor para ese camino, mis hermanos. Y entonces tenemos cristianos que dicen creer en Jesús pero que no han sido transformados. Llevan una vida como la llevaban antes, escuchan la música de antes, se visten como antes,
comen como antes. O sea, simplemente para ellos el evangelio es aceptar a Jesús, entrar por la puerta. Eso es bien delicado. Es muy delicado, porque ahora tú entenderás por qué Cristo en Juan 17:15 dice: "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo." En pocas palabras, Cristo dice: "Padre, estos entraron por la puerta angosta y andan por el camino angosto, por lo tanto, guárdalos del mal. No son del mundo, pero deben estar en el mundo para ser luz de este mundo." Yo creo que hasta aquí estamos bastante claros. Dos grupos, extremos ambos. Por otro lado, Cristo ahora habla de la puerta angosta, la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Uno lleva a vida eterna, otro lleva a perdición eterna. Tenemos a Jesús como el líder de un lado y tenemos al enemigo de Dios contra el líder de otro lado. Pero ahora la cosa se complica, porque el sermón lo están escuchando aquellos que debían enseñar el camino correcto y vivirlo. Y ahí estaba un problema serio, porque el camino se estaba perdiendo de vista. La gente ya no sabía en qué o en quién creer. Y aquí es donde Cristo ahora habla de los falsos maestros o profetas. Noten que es un solo sermón. Es un solo sermón. Cristo primero habló de las puertas, habló del camino, y ahora va a hablar de aquellos que enseñan en su tiempo la palabra de Dios. Y dice Mateo 7:15: "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces." Oye, eso es bien delicado. Imagínate que tú tienes una manada de ovejas y entra una oveja que es un poco rara, pero está vestida de oveja, pero en realidad esconde su verdadera apariencia, que es un lobo. Pero lo increíble es que esta oveja, vestida de oveja, pero en realidad es un lobo, no es alguien cualquiera, sino es alguien con mucha influencia. Es delicado, ¿verdad? Porque puede llevar las ovejas a un lugar donde luego los lobos la arrasen. Eso es lo que está presentando Jesús. No creas que cuando habla de falsos profetas es que se va a levantar a alguien profetizando lo que ocurre en el futuro. El profeta también apuntaba hacia el pecado del pueblo. En realidad era su característica más importante, llamar al pueblo al arrepentimiento. Como ejemplo tenemos a Juan. Y muchos profetas en la escritura que llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Ahora, Cristo dice que entrarán encubiertamente gente que quizá estará enseñando el camino incorrecto, vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. Y luego añade en el 16, ¿cómo detectar a esta gente? Y dice: "Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?" Cristo apela al fruto. Y usted dirá: "Hermano, ¿y qué es el fruto? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Cuántas personas llegan por su influencia?" No necesariamente. Esos son partes de los frutos, pero no necesariamente. También el fruto es cómo vive el evangelio. Porque no basta con creer, los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo vive el evangelio? ¿En realidad aceptó esa persona a Jesús? Sí, sí la aceptó, entró por la puerta. Pero en realidad anda por el camino angosto. ¿Ha hecho un cambio en su alimentación, en su forma de vivir, en la música que escucha, en la forma en que se viste, en su forma de hablar, en su forma de tratar a su prójimo? No, o sigue siendo el mismo. Eso es lo que está apelando a Jesús. Nadie puede venir a decir que ha hecho un cambio y seguir siendo el mismo. Y luego sigue diciendo Mateo 7: "Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos." Es sencilla la lógica que aplica Cristo. No puedes esperar: "No, pero hermano Oliver, él aparenta ser una buena persona." Cuidado, mis hermanos, porque cuando alguien cree en la palabra de Dios, también debe vivir la palabra de Dios. Eso es algo clave y básico. Ahora, el comentario bíblico adventista en Mateo capítulo 7, hablando sobre esto, dice con claridad
¿Qué representan los falsos profetas? Leamos. Falsos profetas son los que pretenden que los hombres pueden entrar por la puerta ancha y el camino espacioso y podrán llegar de todos modos al destino de la puerta angosta y el camino estrecho. Estos son los ladrones cuyo único propósito es robar, matar y destruir. Noten las mismas características del líder de este proceso, que es el diablo. Estos dicen, mira, tú puedes escuchar la música del mundo, tú puedes vestirte como la gente del mundo, tú puedes andar y hacer e imitar, pero no te preocupes, no te preocupes, igual tú vas a llegar a la vida eterna. Oye, eso es bien duro, porque parece ser un mensaje familiar de antemano. Hoy día cualquiera que predique el evangelio y que llama al arrepentimiento, hoy día lo miran un poco extraño. O cualquier persona que quizá vive una vida consagrada, una vida diferente, también lo miran un poco extraño. Esto es algo interesante, mis hermanos. Ahora, en Mateo 7, 19 al 20, Cristo presenta cuál es el final de este tipo de maestros. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir, y tiene que ver con todos nosotros, cualquiera que diga conocer a Jesús, que diga que entró por la puerta angosta, pero que en realidad no está viviendo el evangelio como debe ser con el poder del Espíritu Santo, miente. Y entonces es peligroso tener a alguien que aparenta ser una oveja, pero en realidad es un lobo, porque inclusive puede extraviar a las demás ovejas, y eso nos puede incluir a todos nosotros. Ahora usted dirá, hermano, pero no hay que preocuparse, Dios se encargará de ellos. Sí, ahí dice que Dios se encargará de ellos. El problema es que en el contexto de Jesús, Jesús explica cuándo recibirán su recompensa. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Estamos claros en lo que estamos presentando? ¿Vemos con claridad la enseñanza de Jesús? Yo creo que vamos muy bien al repasar las dos puertas, los dos caminos, las dos clases de líderes o miembros que tenía la iglesia en el tiempo de Jesús. Luego hemos visto que habían también dos clases de profetas, unos que enseñaban lo correcto y otros que enseñaban al pueblo a andar en el camino ancho y que igual llegarían al cielo. Pero ahora Cristo va a hablar del resultado, porque todo trae como consecuencia un resultado. Y para eso voy a apelar a Mateo capítulo 7, verso 21, que es la continuación de su sermón. Y dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, no todo el que dice que entró por la puerta angosta va a llegar al reino de los cielos. No crean en eso. No, porque es que él habla de Dios y habla de Jesús. No todo el que haya entrado por la puerta angosta y diga que haya entrado por la puerta angosta y diga creer en Jesús va a recibir y va a poder salvarse y entrar al reino de los cielos. Y luego Cristo añade una condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No solo basta con entrar, también hay que caminar, y el que camina en el camino estrecho hace la voluntad de Dios. Cristo está siendo claro, mis hermanos, y luego añade algo que es realmente escalofriante. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Paremos un momento, ¿de qué día está hablando Jesús? No es el día de su venida, porque en el contexto vamos a notar que Cristo está hablando de un juicio y los impíos irán a juicio final, según Apocalipsis 20, luego de los 1000 años, cuando se abran los libros y estén delante de Dios y del trono, grandes y pequeños. Y entonces en ese momento, en el juicio final, se cumple Mateo 7:22, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Imagínense la escena, Cristo está juzgando, le va a pagar a cada quien con su merecido porque no aceptaron su palabra. Y entonces aparece uno y dice, Señor, pero tú no te acuerdas de mí, yo soy Oliver, en tu nombre yo hice milagros, lloré por enfermos y fueron sanados.
Otros dirán, en tu nombre eché fuera demonios. Otro dirá, Señor, en tu nombre profeticé. ¿No te acuerdas de mí? ¿Qué hago yo acá en el grupo de los impíos? Uy, es increíble la palabra de Dios. Increíble. Entraron por la puerta angosta, pero no caminaron por el camino angosto y reclaman ahora la salvación. Y Cristo responde de una manera tremenda, Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengo culto a las 11 de la mañana. Resulta que el pastor me está esperando porque a las 11 tengo que tener el sermón. Y son las 11 y media y yo no aparezco por ningún lado. Pero a las 11:35 aparezco bien vestido, peinadito, acomodado y le digo al pastor, pastor, disculpe, llegué un poco tarde. Oliver, ¿cómo es posible? Mira, tenemos 35 minutos de retraso. Los hermanos están molestos. No se preocupe, yo voy a explicar. Y cuando subo al púlpito, le digo a los hermanos, hermanos, yo sé que están un poco molestos, pero yo tengo un motivo muy importante por el cual yo llegué tarde. Y quiero contarles, resulta que veniendo se me pinchó un caucho, un neumático, y tuve que pararme a un lado, cambiarlo, y mientras lo cambiaba, una gandola o un camión muy grande de 18 ruedas no me vio y me pasó por encima. Sí, y con todo he llegado 35 minutos tarde. Usted se debe reír en este momento y debe decir, Oliver, tú eres un mentiroso. ¿Cómo es eso que un camión te pasó por encima y llegaste 35 minutos tarde? Ni Superman hace eso. Tiene razón, yo soy un mentiroso. Es imposible que alguien haga eso. Ahora escúcheme bien. Cuando Cristo dice, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Cristo está diciendo justo lo mismo. ¿Cómo tú dices conocerme a mí? Dices ser mi siervo. Dices haber entrado por la puerta angosta, caminar por el camino angosto, y entonces llevabas una vida doble. No te transformé, no cambiaste tu manera de vivir, tu manera de comer, la música que escuchabas, tu forma de vestir. Eras el mismo de antes, solo vivías de apariencia. ¿A quién quieres engañar? Yo quiero que usted se ponga en la misma situación, porque más poderoso que un camión de 18 ruedas es el poder divino. Ahora, en Mateo 7, versículo 23, hay una profundidad increíble en el lenguaje original del texto. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. En griego utiliza la palabra, cuando habla de conocer, ginosko, que significa reconocer, autoridad. O sea, yo no los reconozco. Ustedes no tienen la autoridad de reclamarme nada. Y yo tampoco tengo la autoridad de reclamarlos a ustedes porque no los conozco. No los reconozco. Y luego dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el griego original es, apártense de mí, que ustedes que quebrantan, que pisotean la ley de Dios. ¿Cómo puedes decir que eres mi hijo cuando vives una vida de pecado? Ahora, hay una historia que me llama la atención. Usted recordará al apóstol Pablo. Pablo fue transformado por el poder divino. Y Pablo recibió el poder de Cristo y su autoridad. Estaba revestido del poder divino y hacía grandes milagros, grandes cosas. Y la gente lo observaba. Inclusive unos exorcistas ambulantes lo quisieron copiar. Y dice en Hechos 19:13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Yo me imagino la escena, ellos vieron a Pablo haciendo los milagros y ellos dijeron, practiquemos, os conjuro por Jesús. Está bien, vamos a hacer la prueba. Hallaron un endemoniado y fueron a él y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, abandona ese hombre. Ese es el problema. Nosotros creemos estar revestidos de un poder sin vivir lo que Dios nos pide. Y saben, en Hechos 19:15 viene la respuesta. Y yo voy a apelar al griego original para que usted la profundice conmigo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús
conozco. En griego utilizó la misma palabra que en Mateo 7 utilizó Cristo en el verso 21 y 22. A Jesús yo reconozco, yo sé quién es Jesús. Él tiene autoridad sobre nosotros. Fíjense lo claro que estaba el espíritu malo. Y el espíritu malo sabe quiénes somos nosotros también. Y fíjense lo que dice ahora. Y sé quién es Pablo. Aquí no utiliza la palabra ginosco, sino utiliza la palabra epistemai, que significa conocemos, de conocer una persona. En pocas palabras, mira, reconocemos la autoridad de Jesús y sabemos que Pablo ha sido transformado por Jesús y está autorizado. Y luego finaliza el versículo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Nosotros no vemos en ustedes ningún tipo de transformación. ¿Cómo nos van a llegar a nosotros con esa historia, con ese cuento? ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? Increíble. Y dice la Escritura que saltando sobre ellos los desnudaron y los apalearon y fue notorio en la comunidad. Querido oyente, hermano que me escuchas, que me estás mirando, Dios conoce todo. Dios conoce toda tu vida. Tú no puedes reclamar algo que no posees. En el Salmo 139, David estaba claro. Y voy a compartir contigo, mira lo que dice David en el verso 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? David estaba claro. No podemos vivir como los fariseos, que por fuera aparentaban una cosa santa y por dentro estaban totalmente pervertidos. Tampoco podemos caer como los saduceos y decir, bueno, como estamos en el mundo, seamos del mundo, copiemos el mundo, hagamos las mismas cosas del mundo con el único fin de atraer a la gente del mundo. No, mis hermanos, porque en el día del juicio Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Ahora, para terminar, Jesucristo ahora va a hacer el llamado. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Has notado el sermón de Jesús? ¿Has notado cómo Cristo en realidad presenta las dos caras de la moneda? Dos líderes, dos puertas, dos caminos, dos formas de vivir la vida y el evangelio, la doctrina que hemos recibido. Luego, un grupo que enseña que puedes andar por el camino ancho y terminar en la vida eterna. Y Cristo apela, mira sus frutos, mira su forma de vivir, vive en el evangelio. Y luego tú escuchaste cómo Cristo los llevó al punto del juicio, cuando mucha gente clamará, Señor, yo en tu nombre hice tantas cosas, y Cristo declare, yo no les reconozco. No tienen la autoridad para clamarme a mí como abogado, como dice 1 Juan 2:1. No están autorizados. Y ahora Cristo termina haciendo un llamado. Y yo de verdad admiro la capacidad de enseñanza de Jesús. Será en el cielo formidable, algo único escuchar su palabra. Y fíjense lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice? Cualquiera que las oye y las hace. No basta oír, no basta aceptar a Jesús. Tú tienes que andar por el camino que Él dice. Y luego Él añade, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, alabado sea el nombre de Dios. La roca representa, la palabra de Dios representa a Cristo. Edificar nuestra vida sobre la roca, vivir el evangelio. Y luego Él dice en el 25, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En pocas palabras, ¿traerá problemas vivir en santidad? Claro que los va a traer, porque el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución, mis hermanos.
Vendrán tiempos difíciles, la lluvia, los vientos, los ríos representan persecución, pruebas, dificultades, pero el estar sobre la roca representa que Jesús nos va a sostener si andamos en el camino correcto, por más difícil que sea. Y ahora Jesús hace un llamado tremendo a los que viven una vida de mentira y les dice en Mateo 7:26 en adelante: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Imagínate, no, yo acepté a Jesús, entré por la puerta, pero no hago lo que Él me dice. Hago lo que me dice la filosofía del mundo. Es comparado con un hombre que edifica sobre la arena, sobre las falsas premisas que este mundo enseña, las falsas enseñanzas y filosofías. Aquí es donde entran los falsos profetas, los falsos maestros vestidos de ovejas, enseñándote cuentos de camino, no la palabra, y entonces tú te fundamentas sobre la arena. Es bien delicado, mis hermanos. Y Cristo termina diciendo: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En pocas palabras, vinieron los problemas, vinieron las dificultades y no se soportó. La casa no soportó estar en pie porque no estaba amparada sobre la roca eterna que es Cristo. Es mi oración que Dios nos pueda acompañar y que podamos entrar por la puerta y podamos caminar por el camino estrecho con la confianza y la seguridad que Jesús estará siempre a nuestro lado. Que Dios te bendiga y que tú puedas lograr encontrar ese camino y esa paz que solo Dios te puede dar.